A ver, alumnos de cuarto de primaria, muy buenos días. El tema que vamos a ver el día de hoy es lo concerniente a los homónimos. ¿Ok? Muy bien. Bien, vamos a ver en qué consiste el concepto, ¿ya? ¿Qué nos dice? Dice que son palabras que tienen la misma pronunciación, pero sus significados son totalmente distintos, ¿ya? Ese es con respecto al concepto de los homónimos. Pero los homónimos tienen una clasificación, ¿ya? Y son homófonas y homógrafas, ¿ya? Tienen una ligera similitud, pero en el ejemplo lo vamos a demostrar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de homófonas, estamos hablando de escritura ligeramente diferente, ¿ya? Y tiene igual pronunciación, ¿ya? Entonces, eso podemos corroborar aquí en el ejemplo, ¿ya? Escritura ligeramente diferente, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el tema. Estos son palabras homógrafas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la C por la S, ¿ya? Aquí también, ¿ya? La diferencia es la S por la Z, ¿ya? Esa es su ligera diferencia, ¿entendido? Entonces, pero cuando hacemos la pronunciación, suenan igual los dos, ¿ok? Pero tiene un significado diferente, ¿ya? Porque aquí hablamos de ciego, ¿ya? Mujer invidente que no puede ver, ¿ya? Y cuando hablamos de ciega, ¿no? Acá cosecha de cereales, ¿ya? Es diferente el significado. Por acá cuando hablamos de sumo, se refiere a un ser supremo, ¿ya? Y por acá cuando hablamos de sumo, que se refiere a un líquido. ¿Ya? Entonces ahí estamos frente a palabras homófonas. ¿Ok? Muy bien. Luego las homógrafas dicen que tienen la misma pronunciación, ¿ya? Y la misma escritura, pero sus significados son diferentes. ¿Ya? Entonces aquí también tiene una ligera diferenciación con respecto a las homófonas. ¿Ya? Entonces aquí se escriben iguales. ¿Ya? Entonces, pero sus significados son diferentes. Entonces, acá tenemos la palabra vino y aquí tenemos la palabra vino, la palabra vela y por acá tenemos la palabra vela. Pero con respecto al significado, estos son sus significados, son diferentes. ¿Entendido? Cuando hablamos acá de vino, se refiere al verbo venir y acá al licor. ¿Ya? Eso quiere decir que son diferentes con respecto a la significación. Hablamos de vela, acción y efecto de velar, ¿ya? Y hablamos de vela que se refiere a un sustantivo, ¿ya? Entonces, son diferentes los significados, ¿ya? Entonces, ahí estamos frente a las palabras homónimas. Luego también acá tenemos ya algunos ejercicios que ustedes van a pasar a desarrollar. Dice, averigua el significado de las siguientes palabras homónimas, ¿ya? Tenemos cola. Cola, van a averiguar el significado, ¿ya? Entonces, cuando estamos frente a cola, cola, estamos frente a palabras homónimas, ¿ya? Luego viene pollo, ¿ya? Pollo, pollo, uno con Y, el otro con la doble L, ahí estamos frente a las palabras homófonas, ¿ya? Entonces hay que saber diferenciar, ¿ya? Uno, las homógrafas que se escriben iguales, ¿ya? Pero que tienen significado diferente. Y las homófonas, ¿ya? Que tiene una característica igual con respecto al sonido, pero a la escritura tiene una ligera diferencia. ¿Ya? Entonces eso tiene que tener un deseo. Bien, chicos.